Sean bienvenidos a esto que es nuestros alumnos y nosotros, pues ya lo vieron, estamos aquí con dos guapos y una guapa. Ay, no, con tres guapos el profesor también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Ay, ¿cómo? A ver, muchachos, están apagados. No les dieron de comer antes de venir o qué onda. A ver, vamos a intentarlo de nuevo a ver si les sale mejor. Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 97. Eso es. Aquí vienen dos caballeros y que no suene fuerte, qué onda. Y además, ya lo vieron, tenemos ahí en la mesa algunas cosas de las que nos van a hablar los chicos el día de hoy, pero seguramente ya se imaginan que tiene que ver con una cuestión de fuerza, ¿verdad? Hoy nos ha tocado el privilegio de entrevistar a estos atletas. Ellos vienen de la técnica 97 y si todos están seguros que asisten a esa escuela, porque sí. Luego están confundidos, yo no sé, por eso no gritan la técnica. Bueno, pues vamos a las presentaciones para ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Vamos a empezar por allá, por favor. Mi nombre es Alexis. Mi nombre es Alejandro. ¿Y de este lado? Mi nombre es Aranza. Bien, yo soy el profesor Jorge Flores García, imparto la materia de educación física en la secundaria técnica número 97. Eso es. Y bueno, ya vieron que hoy tenemos al profesor de educación física porque nuestro programa trata de un deporte, ¿no? Y bueno, estos chicos son dignos representantes de secundarias técnicas en atletismo. Y a ver, de aquel lado, recuérdame tu nombre. Alexis, platícanos, Alexis, ¿qué es esto del atletismo? ¿Qué incluye? Primero, para darnos una idea de qué es lo que nos van a platicar el día de hoy. Pues, es un deporte, ¿no? De ahí estamos de acuerdo. ¿Tú crees que es un deporte que implica qué cuestiones? ¿Qué debe tener una persona para practicar el atletismo? Pues depende de lo que vayan a hacer, ¿no? Ah, ok. ¿En qué te especializas tú? En lanzamiento de bala y de disco. Ah, ok, tiene que ver con lanzamientos. Tú, por eso el día de hoy tenemos allá al frente la bala y el disco, ¿no? Y platícame, ¿sabes cuánto pesa una de estas objetos? Como 4.5 o 5. Okay. Entre 4.5 y 5 kilos. Uh-huh. Ok, ¿en qué consiste tu disciplina? ¿La lanzan y luego qué sucede? Pues ya la lanzamos y se queda ahí. Ok, pero ¿quién gana o cómo sabemos? Porque quien la lanza más fuerte es el que la va a ganar. Ok, tiene que llegar lo más lejos posible. Ajá. Ok, ¿no es de este lado Edgar o Alejandro? ¿Cuál te gusta? Alejandro. Ah, ok, Alejandro. Eres tocayo de nuestro Alejandro de Gesmedia. Alejandro, tú platícanos. Nos comentaba Alexis, la idea es que llegue lo más lejos posible. Sí, es. ¿Y ustedes usualmente en dónde entrenan esto? ¿En la escuela? Porque así como que no rompen paredes o algo. No, porque nosotros entrenamos en áreas verdes. Cuando tenemos tiempo libre, entrenamos en las áreas verdes. Bueno, una de las reglas de lanzamiento de bala y de disco es que marcan un círculo. Una circunferencia y de esa circunferencia no nos tenemos que salir. Bueno, es una regla principal. Y si no, se anula el tiro. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que lo primero que tienen que asegurarse es de no salirse de la circunferencia. De la circunferencia. Está marcada en el piso. Ah, o que está marcada en el piso. Muy bien. Y bueno, ellos ya vieron también que allá al frente tenemos medallas, ¿no? Y esto quiere decir que algo ganaron los chicos. Platícanos, Aranza, ¿qué fue lo que ganaron? Bueno, yo gané una medalla de bronce, tercer lugar en lanzamiento de disco, con un lanzamiento de 13 metros, que creo es lo que me acuerdo. ¿De bala o de...? No, de disco. De disco. De disco fue mi medalla de bronce. Aparte, en la escuela nos dieron un reconocimiento. ¿Qué es este que traen? Ahí está, Aranza nos está mostrando reconocimiento. Nos dieron un reconocimiento por parte de la escuela, una ceremonia. Y pues, con mucho gusto lo recibí. Ok, entonces, vamos platicando esto del concurso, a ver si le pasamos el micrófono al profesor. Platíquenos, profesor, hay una etapa
que se realiza en la escuela y hay una etapa en la que van a concursar estos chicos. Cuéntenos cómo se da esto. Así es, primeramente se nos hace llegar la convocatoria por parte de la dirección general. De ahí seleccionamos a algunos alumnos de los diferentes grados, puede ser primero, segundo o tercero. De acuerdo a las características que vemos en ellos, los vamos llevando, conduciendo a las diferentes disciplinas. En este caso, la que más resultado nos dio fue el atletismo. En los lanzamientos de bala y de disco, aquí tenemos a los alumnos que participaron. Alejandro Rivera quedó en primer lugar en lanzamiento de bala y de disco, y Alexis quedó también por ahí en primero y segundo lugar en lanzamiento de bala y de disco. Ellos pasan a la etapa distrital, que se va a realizar en el mes de marzo, los días 15 y 16. Ellos van a representar a Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, porque son los que quedaron mejor clasificados dentro de esta disciplina. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, platíquenme de esta experiencia ya en el concurso. ¿Qué es? Yo siempre me gusta preguntarles, ¿qué les dio más nervios, el concurso o presentar esto en televisión? A ver, Alexis, que ya trae el micrófono. Pues presentar esto en televisión. Okay. Porque el otro ya te lo sabías, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo entrenas, Alexis? Pues en mis tiempos libres. Que más o menos, ¿como cuántas horas diarias? ¿Como una? Una hora diaria, ¿incluyendo los sábados y los domingos? No. Sábados y domingos descansas. Descanso. Ok, muy bien. ¿Y qué tan complicado es practicar este deporte? Pues no tanto, sino que nada más es la técnica. Ajá. De lanzamiento y todo eso. ¿Quién te enseñó a ti la técnica? El profesor Jorge. Ok, entonces tú comenzaste a practicar el atletismo en la secundaria. Uh-huh. ¿En qué grado? En segundo. Ok, ahorita vas en tercero, supongo. ¿No vas en segundo? Ay, Alexis, te ves muy grandote. Para que vean que el deporte hace que los chicos crezcan, ¿verdad? Entonces, de este lado, Edgar, ¿tú cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos? Bueno, le dedico igual una hora, más o menos una hora en tiempos libres. Ok, también sin incluir sábados y domingos. Así es. Es que los chicos los sábados y los domingos se dan tiempo para disfrutar de la vida, también, sí. ¿Verdad? Muy importante. Sí. ¿Qué es lo que recuerdas de esta participación en el concurso? ¿Qué tan complicada fue? Bueno, el lanzamiento de disco estuvo medio complicada porque había otros compañeros que sí, casi me alcanzaban en mi meta. Ok, sí. ¿Cuál fue el número de metros con el que ganaste? Yo gané, bueno, yo lancé el disco 28, casi 29 metros. Y el que quedó en segundo lugar lanzó 27 metros. Ok, entonces estaban muy cerca. Muy cerca. ¿Y así en general la mayoría de los participantes está en este rango? No, otros quedaron muy bajos. O se anularon por lo mismo de las reglas que se salían por enfrente. O del círculo. Ah, ok. ¿Qué hay que cuidar en el lanzamiento? Ya nos dijiste que la primera regla o lo que principal que hay que cuidar es que no te salgas de la circunferencia. Sí. ¿Por qué otras cosas te podrían descalificar? Por si te sales por enfrente o entras por enfrente del círculo, se te anula el tiro. Okay. Tienes que salir por atrás y entrar por atrás. Muy bien. ¿Y esto a qué se debe de entrar por atrás y salir por atrás? Es solo una regla. Sí, es una regla. Okay. ¿Qué otras reglas hay? Estamos como en una tipo jaula y en esa jaula tenemos la circunferencia en medio de la jaula. Tenemos que sacar el disco y la bala, bueno, nada más la bala, el disco, perdón, de la reja y nos miden todos los metros que lanzamos. Ok, tiene que salir de la reja al menos. Y si pega la reja se te anula también. Muy bien, pues sí, ¿verdad? Porque no va a ir más allá. No. Ok, de este lado, Aranza, fíjate, a mí me llama mucho la atención, usualmente se piensa que los hombres practican estos deportes de fuerza, pero como una mujer, de pronto, ¿había muchas mujeres en la competencia o hay una clasificación diferente? ¿Cómo se maneja esto entre hombres y mujeres? Pues sí los dividen por las categorías, yo estoy en la categoría 2002, que por mi edad. Ok. Dividen a los hombres y a las mujeres. Primero, pues, conforme el...
Bueno, como los tengan ordenados allá, primero pasan a los hombres o primero a las mujeres, pero sí están divididos. Muy bien. En este caso, ¿quiénes pasaron primero? Los hombres. ¿Y tú cómo estabas de nervios? ¿Te pone más nerviosa pasar primero o pasar al final? Pues pasar al final sí me pone muy nerviosa, pero después como que me calmé y ya me divertí mucho. Eso es lo más importante, ¿verdad, sí, Aranza? Lo más importante es ir a divertirse y pues disfrutar. ¿Y qué tal había de concursantes mujeres? Sí, había bastantes y unas que sí lanzaban demasiadamente lejos y yo me quedé con cara de no las voy a alcanzar, pero en la hora de decir los lugares que me nombraron, dijeron mi número, yo me puse muy feliz, quería brincar ahí, pero okay. O sea, hasta eso se me quitaron los nervios. Ya después de que habías lanzado ya se te bajó el, sí, el nervio. Muy bien, chicos. Y bueno, nos estaba platicando el profesor que esto no se queda aquí, que ustedes están preparando, están entrenando para el siguiente nivel, que va a ser la Olimpiada a nivel Distrito Federal, ¿verdad? Uh-huh. No, bueno, a nivel Ciudad de México, porque a nivel, ya no existe Distrito ya Federal. No existe. A nivel Ciudad de México, ¿y cómo es este entrenamiento? ¿Qué es lo que usualmente hacen en un día de entrenamiento? Pues como estamos en horas de clases, piden permiso para bajarnos a las canchas. Cuando es de bala, nos pasan a las áreas verdes y nos ponen, bueno, el profesor nos pone una distancia máxima de la que no nos podemos salir, que es lo del no que nos marcan la circunferencia. De ahí nos preparamos y todo, hacemos todo lo que es el movimiento, la lanzamos. Y cuando es disco, nos pasan a la parte de patio. Y igual ahí, como si se puede marcar el círculo, nosotros nos ponemos en la posición y lo lanzamos. Okay. Entonces, la situación del entrenamiento tiene muchísimo más que ver con lanzar y lanzar, ¿no? Uh-huh. Para aplicar esto que nos decía de este lado Alejandro, todas las reglas, pero también alcanzar cada vez distancias más lejanas. Sí. Muy bien. De este lado, chicos, cuéntenme qué es lo que esperan de esta participación en la Olimpiada de la Ciudad de México. No, pues están bien emocionados. Se quedaron sin palabras. A ver, pásale el micrófono a Alejandro. Alexis le dice a Alejandro tú, pero no le das el micrófono, Alexis. ¿Qué onda? Bueno, pues nosotros primeramente esperamos responder a todo. O sea, tanto a la escuela como a las competencias, quedar igual en primeros lugares o estar entre los tres clasificados nuevamente. Si ustedes clasificaran en este nivel de Distrito Federal, ¿cuál sería el siguiente paso? Allá el profesor. Ahorita los que lleguen a clasificar sería asistir a la Olimpiada Nacional. No nos han dicho aún a dónde va a ser. El año pasado tuvimos la fortuna de clasificar a un niño a Olimpiada Nacional, que fue en la ciudad de Guadalajara. Ahora no nos han dicho todavía, pero esperamos poder clasificar por lo menos a uno o dos todavía para que puedan asistir a la Olimpiada Nacional. Que debe ser una experiencia increíble, ¿no? El tener esta oportunidad de participar con los mejores del país, ¿verdad? Y bueno, ustedes, chicos, yo sé que a lo mejor ahorita dicen somos adolescentes y nos falta mucho por vivir y etcétera, etcétera, pero ¿ven esto hacia futuro? ¿Ven esto como para seguirlo practicando, para tener este interés a lo largo de su vida, Alexis? No, es una cuestión de la secundaria ahorita. Sí. Pero obviamente gustaría participar en una Olimpiada Nacional. Ah, sí, claro. Y ganarla. Sí. Para traernos el premio también, para que nos lo presumas. Sí. ¿De este lado, Alejandro? Pues ahorita nada más es como un hobby. O sea, no, la verdad no pienso practicarlo después en un futuro. Bueno, depende también. ¿De qué dependería? De si voy clasificando y así, por ejemplo, me van llamando en otros lugares, pues a lo mejor y sí. Ok. Ahora sí que depende de qué también te vaya, dices. Sí. El futuro. Sí. Ok, ¿qué tal pinta el futuro? ¿Cómo? Depende de qué tal te vaya en el futuro. Sí, sí. Bien, de este lado.
Pues me gusta mucho, me entretiene, me divierto, pero pues realmente no creo poder, bueno, no creo practicarlo en un futuro. Así ahorita nada más un juego en la secundaria y eso, pero para un futuro no creo. ¿Quién sabe, verdad? No, sí, ya, ¿quién ya sabe? Estaremos platicando con el profesor, luego van a ganar y luego ya no se van a querer salir, ¿verdad, profe? Todavía tienen un año porque ellos van todos en segundo. No. Nada más allá Alexis va en segundo grado. Bueno, sí, yo sí. Ah, ok. Nada más Alejandro es de tercer grado. Bien. Bueno, ustedes todavía tienen un año para ver qué tal nos va. Ojalá que muy bien, ¿verdad? Para que sean dignos representantes de secundarias técnicas a nivel nacional. Y bueno, ¿qué recomendarían ustedes a los chicos que a lo mejor están interesados en el atletismo, en el lanzamiento? ¿Cuáles son las recomendaciones para practicar el deporte? Bueno, primeramente yo les recomiendo que hagan deporte, porque la verdad sí es muy, aparte de divertido, conoces gente y te diviertes mucho y es saludable. Ok, sí. ¿De este lado? Pues que les interese el deporte, si les gusta que lo practiquen y pues de ahí seguir más. Por ejemplo, ahorita como estamos en las competencias, si seguimos clasificando, pues llegar a practicarlo más y todo eso para pues llegar más lejos. Que sean constantes. Ajá, que sean constantes. ¿Alguna recomendación, profesor? Ustedes y los profesores, porque a veces nos dicen, ay, es que en educación física es complicado, es una materia difícil, porque a veces los chicos lo ven así, no, pues en educación física jugamos fútbol y voleibol y listo, ¿no? Pero hay más allá en la educación física. Sí, es difícil, muchos de los alumnos únicamente quieren fútbol, pero se les hace hincapié en que pues hay otros deportes en los que a lo mejor pueden destacar aún más que en el fútbol, y en el atletismo pues es uno de ellos. Aquí como les digo, por ahí tenemos unas fotos si las quieren ir pasando. Tenemos en esta ocasión 14 participantes, de los cuales 11 de los 14 se clasificaron para participar en la eliminatoria, como dice ahora, ya de la Ciudad de México, ya no Distrito Federal. Y yo creo que es un gran número el que tenemos ahí, y pues ellos ven que tenemos o tienen una gran oportunidad de seguir avanzando. Aquí estamos trabajando fuerza con unas ligas para los lanzamientos de bala y también en los de disco. Hacemos esto en algunos ratos que tenemos por ahí libres entre clases. Alguna vez también asistimos por ahí algún sábado, en donde se les dio la mayor parte de la técnica de los lanzamientos para que ellos pudieran dominarla. Es difícil porque sí les cuesta, deben de tener mucha coordinación para esto, y ellos saben que les costó mucho trabajo, aún así les sigue costando, pero son alumnos que ya tienen estas características natas y pueden desarrollarlas fácilmente. Claro, es que exploten, ¿no? Todas estas capacidades que ya tienen, y como jóvenes además, que como nos decía de este lado Alejandro, que practiquen un deporte, que sean disciplinados, que tengan un interés en algo más que en el Facebook, ¿verdad? Sí, la verdad son muy buenos en esto del atletismo, en los lanzamientos. También tenemos otros alumnos que clasificaron en saltos, salto de altura, okay, salto de longitud, y otros que clasificaron en el hexatlón, que son 6 pruebas, que la verdad fue muy cansado para ellos, pero lograron clasificar a la siguiente etapa. Ahí tenemos a todos los niños que participaron y ya pasaron algunas de premiación también ahí. Fíjense que es impresionante, porque cuando el profesor dice teníamos 14 chicos, pues se dice fácil el número, profesor, pero entrenar 14 muchachos no es una situación de, ay sí, cualquier escuela se puede llevar 14 alumnos, ¿verdad? Es una disciplina, ya nos decía de este lado nuestra compañera, hay que ser muy constantes, hay que ser trabajar duro para lograr estos buenos resultados. Y bueno, chicos, ya casi nos acaba el programa, pero vamos a pasar con los saludos, porque seguramente ustedes quieren agradecer a toda esa gente que los ha apoyado en todos estos concursos, en las competencias, en los entrenamientos, que a veces tienen que dejar muchas cosas, ¿verdad? Pero vale la pena. Entonces, por favor, Alexis, si comienzas con los saludos. Bueno, yo quiero saludar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos, que me han apoyado en todo esto, al igual que el profesor.
Muy bien. Alejandro. Bueno, yo quiero mandar saludos y agradecer a mis papás y a los profesores que nos han permitido alguna parte de sus horas para entrenar, y al profesor Jorge. Que los ha entrenado, ¿verdad? Entrenado. Bien, de este lado, Aranza. Yo quiero mandarle unos saludos y agradecimientos a mis papás, que me estuvieron apoyando en todo esto, a los profesores, que pues me permitieron bajar a entrenar, y al profesor Jorge, que estuvo en el entrenamiento con nosotros. ¿Y el profesor también va a enviar sus saludos? Sí, bueno, a mi esposa, a mis hijos, y darle el agradecimiento al ingeniero Roberto Platas, que nos permite participar en esta Olimpiada, así como a la maestra Carmen Morgado y a la maestra Anita, y a los profesores que permiten que salgan los niños a entrenar y que puedan superarse cada día más. Y bueno, por supuesto, ya hay algunos comentarios, seguramente muchas felicitaciones desde las escuelas que nos están viendo. Por favor, Alejandro, coméntanos qué dicen por allá en el chat. Así es, Alma. Bueno, está conectada la Técnica 97 mencionándonos que los alumnos de la escuela Técnica 97 los están mirando y escuchando en el aula de medios. Les mandan muchos saludos a todos y les mencionan que se sienten muy orgullosos de ustedes, y un gran saludo al maestro Jorge. Muy bien. Dicen que qué bueno que mencionaron que los estaban viendo desde la escuela hasta el final, ¿verdad? Porque ya de por sí venían nerviosos. Pero pues un gran saludo a la Técnica 97 que nos prestó el día de hoy a sus muchachos, ¿verdad? Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos con la Escuela Secundaria Técnica número 97. Eso es, y no se vayan porque vamos a continuar con más y más programación aquí en DGES TV.